Hola, bienvenido a una nueva entrega de Escritorios Ligeros y Sistemas Ligeros. En esta ocasión os voy a contar cómo funciona Lubuntu con OpenBox. OpenBox ya no es un entorno de escritorio, sino que es un manejador de ventanas. Para escogerlo, nos vendremos aquí, en Lubuntu, y en lugar de escoger el predeterminado, escogeremos OpenBox, como ya tengo yo seleccionado. Inicio sesión. Como veis, a simple vista es de lo más soso que se puede imaginar uno. Tenemos la pantalla simplemente en negro, sin nada más. Para empezar a utilizar alguna aplicación, tenemos que pulsar con el botón derecho en cualquier punto del escritorio y nos saltará este pequeño menú. Aquí tenemos el emulador de terminal y para comprobar que consume muy poco, vamos a ejecutar el LXTAX. Y vemos que consume aún menos que LXD. LXD recién arrancado consume 70 y tantos megas. Esto consume en torno a 10 o 15 megas menos. Y es muy ligero. Muy soso, como podéis observar también. Este entorno de escritorio ya requiere de unos mayores conocimientos, entre comillas, y un poquito más de retoque por parte del usuario para tenerlo como a él le guste. Por ejemplo, si queremos cambiar el fondo de escritorio, tenemos que utilizar una aplicación que nos cambie el fondo de escritorio. Esa aplicación puede ser XROT o Fe. A mí esta última es la que yo utilizo personalmente y a mí es la que me gusta. Para configurarlo, tenemos varias opciones. En primer lugar, configurar un entorno como este requiere de ya retocar ficheros. En este caso, el fichero a retocar está en este directorio. Vamos a abrirlo con nano. Está en config openbox lubuntu rcxml. Voy a ponerlo en grande para que se vea bien. Pues este es el fichero de configuración. Aquí tenemos un fichero XML que no es más que un fichero XML, es un tipo de lenguaje de programación, entre comillas, que funciona como si una página web se tratara. Va con etiquetas y entre una etiqueta y otra etiqueta puede ser, en una etiqueta da una determinada función. Entonces, una etiqueta que sea mouse, ratón en castellano, pues todo lo que esté dentro de esa etiqueta tendrá que ver con la configuración del comportamiento del ratón. Y así con todo. Lo tenemos en inglés, como es lógico. Y para configurarlo, pues tenemos que cambiar este fichero. En este fichero también podemos establecer combinaciones de teclas y todo lo que os podéis imaginar. Este gestor de ventanas es muy configurable, pero requiere de un mayor esfuerzo por parte del usuario. No es difícil. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos keybind que se cierra y keybind que se abre arriba. O sea, que todo esto que marco es un keybind. Un keybind no es más que un atajo del teclado. CA es control, la A es alt, derecha, el nombre es desktop right, lo que significa que va a ir a un escritorio hacia la derecha, diálogo no, y esto de wrap no sé lo que hará, pero si ahora pulsamos nosotros control alt derecha, nos cambia de escritorio. Control alt izquierda, por lógica, nos vuelve al escritorio de la izquierda, y control alt y arriba y abajo no parece hacer nada. SA el left es send to desktop left. O lo que es lo mismo, mandar la ventana esta al escritorio de la izquierda. Shift alt izquierda. Ahora estamos en el escritorio de la izquierda, como vais a comprobar ahora mismo, en el 2. Yo me cambio al 1, ya no estoy. En el 2 es donde he traído la ventana nueva.
Si hago lo mismo, pero a la izquierda, volvemos a escritorio 1. Y así podemos hacerlo todas las veces que queramos. Y ya está. Bueno, esto por un lado. Vamos a salir. También comentar que existe una herramienta que nos permite configurar este menú para tener las aplicaciones que nosotros querramos tener ahí. Para instalarlo, pues simplemente sudo apt-get install, se llama obmenu. Le decimos que sí. Y con esta pequeña aplicación podemos configurar gráficamente nuestro menú. La otra opción, ¿cuál sería? Editar el fichero. Eso ya a gusto de cada uno. Este entorno de escritorio es muy ligero, pero, como digo, requiere una mayor configuración por parte del usuario. Mi intención con este vídeo es simplemente mostrarlo, enseñaros que existe. Esto que he hecho es haciendo scroll sobre la barra y demás. En un próximo episodio voy a intentar enseñaros al menos la configuración básica de OpenBox. Os voy a enseñar cómo hacer atajos, os voy a enseñar cómo poner un fondo de escritorio o los que queráis, incluso un pequeño script que escribiré que hará que cambie el fondo de pantalla cada el tiempo que vosotros queráis. Yo qué sé. Podéis poner incluso una barrita aquí abajo donde se os muestre la fecha, donde se minimicen las aplicaciones. Y bueno, eso lo dejaré para el próximo vídeo. De momento espero que este os haya gustado, solo para ilustrar el tema del menú, ¿veis? La aplicación. Estos son diferentes menús. Podemos crear uno nuevo o coger el que ya tenemos. Pero bueno, esto os lo explicaré en otro vídeo, que será más largo. De momento, espero que os haya gustado y que conozcáis un nuevo gestor de ventanas. Hasta el próximo episodio.